Saludos, soy KaineGameOxygen y no sé ustedes, pero por lo menos para mí, y gracias a nuestra enorme sed de nostalgia, cada vez es más y más común escuchar palabras como remake y remaster en la industria de los videojuegos. Sin embargo, a veces no es tan fácil saber cuál es la diferencia entre ambas. Y juegos como Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, el supuesto remaster de Crisis Core original para la PSP, pues digamos que no ayudan demasiado a que esta diferencia se note. ¿A qué me refiero? A que este juego mejora el título original en absolutamente todos los aspectos, pero no solamente mejora cosas como la resolución o la música del original, sino que recrea desde cero varios de los elementos del juego del 2008. Así que camina la línea entre ser un remaster y un remake, sin técnicamente ser ninguno de los dos en realidad. Después del éxito que tuvo el remake del Final Fantasy VII original, solamente era cuestión de tiempo para que Square Enix volteara a ver su universo expandido, y dentro de sus juegos, Crisis Core era la mejor opción para llegar a las consolas de última generación. Crisis Core original solamente se lanzó para la PSP o PlayStation Portable, y funcionaba como una precuela que expandía la historia del Final Fantasy VII original, contándonos la historia de Zack Fair, un soldado de la organización Shinra, el cual, aunque él todavía no lo sabía, terminaría jugando un papel vital en la trama de ese universo. En esta ocasión nos dan la oportunidad de volver a jugar el juego original, pero con un cambio gráfico enorme y con muchas mejoras y cambios de gameplay, pero respetando al 100% la historia original y con la misma sensación nostálgica que nos dio en el 2008. Gracias a la gente de Square Enix en Latinoamérica, tuve chance de jugar de forma anticipada Final Fantasy Crisis Core Reunion, el remaster del que muchos consideran el mejor spin-off del universo expandido de Final Fantasy VII, el cual en su momento tristemente no pudo ser jugado por tanta gente gracias a que se había quedado atrapado en el PSP. En este caso, y si cumples con el requisito de tener ojos, notarás de inmediato una diferencia brutal en cuanto a los gráficos. Si comparamos Reunion con la versión del juego para PSP, los modelos de personajes, las texturas visuales, los efectos de combate e incluso la iluminación fueron completamente renovados. Además, todos los menús y la interfaz del juego fueron cambiados para verse más similares a los del remake de Final Fantasy VII, lo cual no solamente lo ayuda a sentirse más moderno, sino que también lo hace sentirse como parte de un todo con ese juego. Podríamos decir que el Crisis Core original era la precuela de Final Fantasy VII para PlayStation 1, mientras que Reunion es el prólogo del remake del 2021. A nivel visual es prácticamente un juego nuevo, pero de nuevo, esto no es un remake, así que no pretende inventar escenas que no estuvieran ya, así que todas las escenas y las partes de la trama que te conmovieron en su momento están ahí exactamente, solamente con un lavado de cara. Eso sí, los cambios no solamente fueron a nivel estético, el sistema de combate se actualizó para ofrecer una experiencia mucho, mucho más fluida y satisfactoria que en el juego original. Uno de los pocos puntos malos del juego original es que el combate se sentía demasiado pausado y aleatorio. Crisis Core Reunion, con solamente un par de cambios muy sencillos, logró mejorar enormemente este estilo de pelea en el juego. En esta ocasión, el sistema de pelea cambió de tener que seleccionar comandos a un sistema mucho más dinámico, con algunos elementos sacados directamente del remake del Final Fantasy VII, por lo cual ahora fácilmente puedes crear combos entre ataques normales, técnicas físicas y hechizos. Y para muchos, el sistema de ruleta del juego original era un punto en contra por la cuestión aleatoria del asunto. Esta ruleta estaba activa prácticamente todo el tiempo, y ciertas combinaciones daban efectos positivos para Zack, mientras que otras le hacían activar de forma automática poderosas habilidades conocidas como límites, así como llamar al combate a las poderosas invocaciones. Pero en esta versión del juego, la ruleta cambió. Por una parte va a seguir aplicando de forma automática los efectos mejorados, pero ahora podemos elegir cuándo utilizar los límites y las invocaciones. Así que no solamente podemos esperar para utilizarlos en el mejor momento, sino que incluso podemos agregarlos a nuestros combos. Estos pequeños cambios ofrecen mucho dinamismo y le dan algo de control a una mecánica que antes era totalmente aleatoria, por lo cual cada batalla se va a sentir diferente. Como ya lo dije, estéticamente cumple con los estándares impuestos por el remake del Final Fantasy VII, y si bien no alcanza los gráficos de ese juego al 100%, el cambio con el juego original es impresionante. Los efectos visuales, las invocaciones y las animaciones de hechizos son mucho más épicos, mientras que el ritmo de la pelea es frenético y totalmente en tiempo real. Incluso el acceso a las pociones es en tiempo real y mucho más accesible en este Crisis Core.
así que podrás curarte fácilmente en mitad del combate sin perder demasiado tiempo. Créemelo. Ya sea que te gusten los juegos RPGs o los juegos de acción, vas a amar el sistema de combate de este título. Por cierto, y hablando de estilos de pelea que le gustan a todo el mundo, si te gustaría que el canal cubriera otro tipo de juegos, sin descuidar los de peleas, por supuesto, dime qué juego aquí abajo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal para no perderte de nada. ¡Va! Además, en caso de que seas derrotado en un combate, el juego ahora te permite reiniciar desde un punto de grabación, desde el último punto de control o incluso desde la misma pelea, por lo cual podemos volver a la acción casi de inmediato. Además, en esta versión del juego hay más opciones para tener los ataques más poderosos de los jefes. En este caso, antes de que los jefes utilicen su ataque definitivo, podremos ver una barra de resistencia que podemos romper con nuestros golpes o técnicas. Esto sirve para debilitar su ataque o incluso, si somos suficientemente rápidos, para nulificarlo por completo. Y créeme, necesitas utilizar esta habilidad siempre que puedas porque estos ataques especiales en serio duelen. Obviamente, los mejores elementos del juego original están de regreso. Cosas como poder crear tus propias materias fusionando las otras, los misterios y las misiones, los cameos de personajes del Final Fantasy VII original, pero sobre todo, Zack. Zack es el único personaje que vamos a controlar durante todo el juego, y gracias a su personalidad y optimismo es un soplo de aire, sobre todo si lo comparamos con muchos otros protagonistas de RPGs. Si alguna vez te preguntaste por qué vemos muchas personas que preferimos a Zack antes que a Cloud, es por este juego. Crisis Core Reunion sale el 13 de diciembre en todas las consolas, incluido Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y la PC. Este es uno de mis juegos favoritos de la PSP y gracias a este Remake Diagonal Remaster, por fin lo puedo compartir con ustedes en las consolas modernas. Así que lo voy a estar cubriendo tanto con una reseña completa la próxima semana, así como jugándolo en vivo. ¿Va? Pero dime, ¿tú llegaste a jugar el juego original en la PSP? ¿Cómo ven los cambios gráficos del título y qué otro juego de la PSP debería regresar a las consolas modernas? Déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios y recuerda que además del Patreon, YouTube activó una nueva forma de apoyar a este canal utilizando las super gracias para dejarme un super comentario, el cual no solamente va a ayudar mucho al canal, sino que además fijará tu comentario, sea cual sea, hasta arriba de los demás mensajes. Dicho eso, si te gustó este video, dale like. Si en verdad te gustó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada. Además, no dejes de unirte a GameOxygen para que cada día esta increíble comunidad crezca más. Adiós.